Chacos, el día de hoy no salió un icono, salió un hero que ya tocaba, por cierto. Tocaba ya un héroe en SBC. Y salió ese de Sarrau. Nunca lo he visto jugar en la vida real, la verdad. ¿En qué equipo estuvo? Bueno, estuvo en el Bilbao y en el Bayern Múnich. Burdios, no sé qué equipo es. Pero jugó en el Bayern Múnich 2 veces. Y bueno, me imagino. No es el que más ha destacado, ¿no? Será el Burdios. Pero se habrá hecho muy reconocido en el Bayern Múnich, ¿cierto? A ver, chacos. Todas estas cartas, obviamente, hay que esperar su partido, el partido contra Portugal. Y claro, va bien difícil que mejore. Pero vamos a suponer en este video que la carta ha mejorado o posiblemente va a mejorar. 97 de aceleración, buena velocidad, buen regate, por cierto. No tiene skills, 4 y 4, nada mal, igual. Buena energía. Tiene por acá full batería, bueno estilo de juego. No me gusta que no tenga el centro de amarillo, pero centra la verdad bastante bien. 97 de centro por ahí. Vamos a hablar de la carta que está muy, pero muy interesante. Vamos a poder. Bueno, chicos, empezamos hablando de este amigo Lizarrazu. Lizarrazu, así se pronuncia. La verdad me ha gustado, Me ha parecido súper bueno. Me gusta mucho el cuerpo que tiene. Muy parecido al de Zanetti. Y también me gusta que tenga esa velocidad, chicos. Súper buen lateral. Una gran velocidad. Un súper buen pase, por cierto. Aunque no tenga pase filtrado. Tiene el pase largo que complementará defensivamente, como digo, muy bueno. Y claro, o sea, al tener bloqueo, al tener intercepción, tiene a Pachito por ahí. Importa mucho, ¿eh? La verdad que me llama mucho la atención este Lizarrazu. Y me gustó bastante. O sea, el tipo es bastante bueno. Claro, la cosa se va a mejorar o no, ¿no? Pero hemos dicho, supongamos que va a mejorar. Le va a meter 2-1 a Portugal o 3-2, pero ya metió ya 3 goles. Y posiblemente pueda conseguir el cuarto gol. Puede ser un gran lateral, chicos. Pero la pregunta es, ¿vale la pena teniendo laterales? Han salido ya muchos, ya, ¿eh? O sea, ha salido en, bueno, al menos en iconos. Ha salido Cole, ha salido Roberto Carlos. Bueno, Zanetti también está por ahí. Acá tuvo un errorcito, ese Lizarrazu. Y bueno, a ver, si lo comparo con Zanetti, evidentemente me gusta más Lizarrazu, me parece mejor, obviamente, como lateral izquierdo, ¿no? Lateral derecho no hay discusión, Zanetti siempre. Y bueno, comparando con Roberto Carlos, a mí personalmente no me gustó. Yo, es más, yo a Roberto Carlos lo puse MCO. Me encantó MCO, me encantó delantero, me encantó de extremo. No lo uso lateral. No me gusta, no me convence, no me parece seguro. En el caso de Cole, me parece que Ashley Cole, una carta que sea 200.000 monedas, me parece mejor que este compañero Lizarrazu. Y más también, porque yo creo que Inglaterra tiene más posibilidades de mejorar. Creo que ya mejoró un punto, ¿no? Porque le ganó 2-1. Pero creo que puede llegar a mejorar otro punto más. O sea, yo creo que tiene más oportunidades de mejora que Lizarrazu. O sea, yo creo que Portugal va a ser la sorpresa y la va a lograr, ¿eh? Bueno, no sé, no creo que. No sé si Suiza eliminará a Inglaterra. Lo veo bien complicado. Por cómo está el equipo y Bellingham ahí, ¿no? Pero eso ya mucho fútbol. Ya hablando de FIFA. O sea, el tipo es muy bueno. Yo lo que haría es esperar a ese partido, como hemos dicho, ¿no? Porque si llega a mejorar, chacos, y tú, por ejemplo, no tienes a Davis, no tienes a Nuno Mendes, no tienes a Ashley Cole y no quieres gastar monedas, que se entiende, pues obviamente, ¿no? No quieres. A ver, ¿qué más? No tienes, perdón, perdón la palabra, no tienes a Olga Carmona, no tienes a Carwechi, no tienes ni una carta así lateral de que son de los mejores. Incluso, no sé, no te gusta Grimaldo, ya quieres algo mejor, ¿no? Un Torpedito. No tienes un Teo Hernández. Claro, este amigo puede ser tranquilamente bueno. La gente que tiene, por ejemplo, a Suazo y no es chileno, o tiene por ahí a Cancelo y lo usa lateral izquierdo, o no sé, tiene a Jordi Alba, tiene a Charles, tiene a Mendy Evolution. Yo creo que esta carta es mejor que Mendy Evolution, ¿eh? Entonces depende mucho del lateral que tengas. Si no tienes un lateral de ese nivel, a mi parecer, sí se puede hacer ese lateral izquierdo. Lizarrazu, porque de verdad me gusta mucho Roberto Carlos, también me gusta mucho Roberto Carlos, pero me gusta mucho el cuerpo de Zanetti y esta carta tiene un cuerpo más o menos similar. Y me parece que claro, o sea, es mejor por ejemplo que un Bon Pastor, es mejor carta que Nuno Mendes Tots, por ejemplo, mejor que Wendell. Es más, me parece mejor que Nuno Mendes el que ha salido, me parece que tiene que mejorar un punto más, o no recuerdo bien, y jugó un partido más si no me equivoco. Y bueno, simplemente eso, chacos. Es una gran carta. A mí me parece muy bueno ese Lizarrazu. Depende mucho del lateral que tenga. Yo tengo a Davis y no lo cambio por nada a Davis. Oye, me parece buenísimo. Pero claro, el lateral es bastante bueno. Está Machado ahora. Está Cole.
Roberto Carlos incluso, hay gente que amará usar a Zanetti lateral izquierdo. Entonces, en vez de Zanetti, recomendaría mucho este, porque tiene buen centro, como pueden ver, o sea, el centro no hay que discutirlo, eso va a otro lado. Y como digo, o sea, el tipo defensivamente es muy brutal, se lo recomiendo, porque es muy bueno. O sea, a mí me pareció un super lateral muy sólido, muy seguro, que es lo que necesitamos al menos. Y también, obvio, tiene gol. Bueno, chacos, es la conclusión y es mi opinión sobre este amigo de Sarrazo. La verdad, es bastante bueno. A mí me gustó mucho este hombre, ¿eh? Como hemos dicho, no hay muchos laterales en el FIFA, demasiados ya. Y muchos seguramente que tienen ustedes. Incluso no del mercado o SS, simplemente Evolutions. Muy difícil compararlos con todo, Chaco. Me acuerdo de Nuno Mendes, me acuerdo de Hernández, que son cartas que van súper bien. Y claro, si van bien, ¿para qué cambiarlos, no? Es que ni siquiera he hablado de los chetados. Candevila, si tú tienes un Candevila, Dios. Brutal. Si dice Carguachi, ni qué decir. Nuno Mendes, una carta que va bien. Y tiene una posible mejora también, ¿no? O sea, se supone que gana un partido y ya llega a 97 de media. O sea, a correr un montón. Roberto Carlos es un gran lateral. No soy tan fan de Roberto Carlos. No hablo del Davis este, cuando me refiero, si tienes un Davis, no necesariamente tiene que ser esto. O sea, para mí Davis Toth también es mejor carta, por ejemplo. Y bueno, a ver, Suazo, por ejemplo, tiene estadísticas similares, Bacha lo mismo, pero claro, o sea, yo prefiero antes que un Suazo, antes que un Bacha, antes que un Cancelo, antes que un Charles, antes que un Mojica, antes que un Jordi Alba, antes que un Rolfo, antes que incluso el Havertz SBC. La verdad prefiero este Lizarrazo. Incluso antes que el Havertz SBC, porque el Havertz SBC, el Tots, para que tengan un poquito más claro, ya está, al menos a mí, ya no me sirve. Ya me parece una carta tronca, me parece lento, me parece que ya no se gira como antes, ya no me convence. Defensivamente sigue siendo muy bueno, pero para mí este Lizarrazu ya defiende muy bien. Tiene esa velocidad diferente, ¿no? O sea, esa velocidad que necesito ya la tiene este Lizarrazu. Y lo mismo pasa seguramente con laterales, no sé, como Lucas Vázquez, por ejemplo, no siento que se gire. Que son cartas que caducan. O sea, con el paso del tiempo dices, pucha, pues este Luka Vázquez tiene mejor regate que Walker. Pero es que Walker está fresquito. O sea, acaba de salir del horno, ¿no? Como se dice acá en Perú. Y simplemente eso. O sea, es un cambio generacional donde es este. ¿Cómo decirlo? O sea, va a llegar, ¿no? En cualquier momento va a llegar. Y claro, lo mismo pasa con Cole. Lo mismo pasa con cartas. Bueno, el Cole Golazo, ¿no? En su momento. El Havers que estábamos hablando hace un ratito, pero cartas como Davis, por ejemplo, sigue rindiendo. Mendy también, o sea, depende mucho de este juego. O sea, dependemos mucho de cómo funcionan las cartas. Hay gente que puede decir, papá, pero a mí Havers me va muy bien. Pues si te va muy bien, no lo cambies, no pienses en esta carta, salte el video. Así de simple, ¿no? Y así de sencillo. Les agradecería a toda la gente por ver este video. No quiero que sea tan largo, es un lateral, pero. Claro, como hemos dicho, o sea, depende mucho si mejora. Si llega a mejorar, obviamente es un gran CC. Si no llega a mejorar, muy importante saber esto, me parece que es un lateral del montón. O sea, no, ¿en qué sentido? O sea, si lo elimina a Portugal 1-0, o sea, ¿para qué hace esta carta? Ni pensarlo. ¿Por qué? Porque, o sea, si no mejora al menos un punto, si no mejora al menos un punto, va a ser muy complicado recomendarlo. O sea, con todas esas medias, mejor hay que hacerse a cartas como Rooney, a cartas como Cafú. O sea, me parece, Cafú, por ejemplo, me parece mejor lateral, de lateral derecho, o mejor SBC, que ese amigo Lizarrazu. Le estoy quitando puntos, lo siento, pero necesita mejorar, porque si no va a ser una carta, o sea, el lateral que tienes, a menos que, no sé, sea Jordi Alba, o Havertz si ya no te gusta, o tengas, no sé, a Grimaldo y tampoco te guste. Va a ser un lateral un montón, ¿no? O sea, tiene que mejorar al menos algo, un puntito, solo uno, 96 que corra, para que siga orando en el FIFA. Un beso grande, nos vemos después.